sea, responsables son todos, no solamente todo lo que es cuerpo técnico, no solamente la dirigencia, todos tienen una parte de responsabilidad, los jugadores, por supuesto. Pero eso es normal, eso es normal. Todos participan en un proyecto y en sí los resultados no se han dado. Y cuando los resultados dentro de la cancha no se dan, pues regularmente acarrean todos una parte de responsabilidad. ¿Cómo viste la salida del Chepo? ¿Consideras que fue justa, injusta? ¿Cómo viste? Mira, realmente, viendo la cuestión de números, no viendo una situación de si era justo o no era justo que saliera, la cuestión de números habla por sí sola. Cuatro partidos en el Estadio Azteca y tienes tres empates y una derrota. O sea, históricamente, tristemente, sí es la peor eliminatoria como locales. Y se han dejado de hacer cosas, me parece, en la situación de decisión, en el aspecto de los horarios, por ejemplo. Yo creo que en la Ciudad de México, partidos eliminatorios, tienes que jugar a las 12 del día, con el smog, con la altura, con el calor, que determina una ventaja jugar de local. De un tiempo para acá, desconozco cuál sea la situación, si sea por programación, por televisión, por no sé. Pero ahí se ha perdido mucha ventaja en jugar partidos en la noche, cuando los rivales llegan a México y ya no pesa tanto la situación del clima o de la altura, que eso es lo que en los partidos a las 12 del día determina. Entonces, a mí me parece que ahí hemos perdido ventaja. Y tristemente esa ventaja se ha visto reflejada en la falta de puntos en casa. Y eso, lógicamente, es preocupante. Adolfo, más allá del resultado del día de hoy, evidentemente vendrán cambios en los jugadores. Hay jugadores de Gallos Blancos que con este torneo inevitablemente levantan la mano. Hay que mantener mesura. En ese sentido, yo creo que para estar en selección nacional se debe hacer mucho más de lo que se ha hecho. Hay que saber que se requiere no solamente de un buen torneo. Finalmente, una selección requiere jugadores que más allá del momento que puedan pasar, tengan la personalidad para estar en la selección. Y sí, yo no dudo que la calidad de varios jugadores que tenemos acá en un futuro sea en selección nacional. Me parece que en este momento no. Yo creo que están levantando la mano, pero para pensar que en un futuro más de lo que tienen que darle al equipo para que puedan abrir una puerta en selección. Entonces, pero hay que mantener la calma. Este es un torneo en el que estamos pisando fuerte, pero ya la selección hay que pensar que se requiere mucho más para estar.